Hello everyone, and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Estoy en casa, estoy en Bristol otra vez, y he conocido hoy este caballero tan amable que ahora mismo se va a presentar. Hola, hola. Me llamo Benjamin, vivo en Bristol. Tengo 42 años, sí. Muy bien. Mi novia es argentina. ¡Ah, qué bien! ¿Y has estado alguna vez en Argentina? Dos veces. Ah, okay. Para mi matrimonio y vacaciones. ¡Ah, qué muy bien! ¿Y qué te gusta? Increíble. Mi familia es en el capital, Buenos Aires, ciudad. Sí. Es fabuloso. La gente, la cultura, es mixto. Sí, es fabuloso. Sí. ¡Qué bien! Y mira, ¿qué opinas sobre el tema de exponer a los niños a los idiomas? ¿Que enseñen a los niños en Inglaterra el español o francés? Sí, es importante. Para mí, no. Yeah. Idiomas were terrible en mi escuela. Sí. Es muy importante. Sí, muy sí. importante. Mi hijo es medio sueco, medio inglés, well, británico. Ajá. Porque mi no inglés. Ah, okay. Gales. Ah, okay. Yeah, media Gales, media Escocia. Escocés. Sí. No inglés, pero Bristol es diferente. Sí. Muy diferente. Me encanta. Una caja de sorpresa, porque estábamos mucho español. Sí. Es el segundo idioma en esta ciudad. Sí. Yeah, esta ciudad. ¿En serio? Sí, mucho español. Ah, okay. Español y latinos también. Sí. Es verdad, la última vez que vine había un chico cubano que también hizo una entrevista súper chula. Pero nada, vamos a volver al tema. Estás aquí en este sitio, ¿vienes mucho a comer comida jamaicana? Sí, es fabuloso comida aquí, sí. ¿No? Es muy típico a Jamaica. Sí, se llama Jamaica. Jamaica. Sí. Es fabuloso. En este barrio es St. Paul. Tradicionalmente es para la inmigración de Jamaica. Sí. So, en este carnaval, en verano, todo el año, es fabuloso. ¿Estáis preparando algo de la Navidad del carnaval? Sí. Pero para mí necesito diferentes influencias. Sí. De latino también. Sí. Es como una mezcla. Este barrio, cuando yo era pequeña, mi madre venía de Wiltshire y veníamos por aquí y por allá. Había una peluquería donde nos hacíamos el pelo. A lo mejor tú no sabes de esto. Entonces, cada vez que vengo, es como que estamos en casa, ¿no? Es muy multicultural esta zona y es muy bonito. ¿Qué opinas de eso, de la multiculturalidad? ¿Qué opinas de eso? Sí, para Bristol, Inglaterra en general, ¿no? Es multicultural. Sí, pero Bristol especialmente. Sí. Muy interesante. Mi novia, Laila, argentina, empieza una nueva compañía para latinoamericanos aquí. Sí. Es muy interesante porque de Perú, y Bolivia, Brasil y todo. Cuba también, Uruguay. Uruguay. So es muy interesante. Sí. Aquí, en este centro, es Silviana de Brasil. Ah. Sí, on the front desk. Pues tendremos le tendré que conocer. Sí. Qué bien. So portuguesa también. Sí. Idiomas, todo aquí. Sí. Y es que es muy bonito ver, si vemos por ahí, antes había una mesa con gente de color, gente negra, gente blanca, asiática, y me dio mucho gusto verlo, ver que el mundo tiene una belleza, ver que la gente no discrimina el uno entre la otra, ¿no? Y es fabuloso. Sí. Es muy interesante ahora es de estudiantes también, muchos estudiantes. Para mí, 15.000 estudiantes aquí en Bristol, muy internacional también. Chino y todo. Sí. Muy bien. Qué gusto. Y una otra pregunta, ¿has estado alguna vez en España?
Sí, sí, sí. Vivió antes en Málaga para 3 años. Wow. 3 años. Sí, es loco y fabuloso. Ferias de Málaga es similar al Carnaval de St. Paul. Sí, 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 sí. Qué bien. La última pregunta antes de irnos es esta. ¿Cuál es tu lema de vida? Oh, muy interesante pregunta. La vida es bonita. La gente me... La gente hace la vida, ¿no? Sí, sí. Y en diferentes culturas a todo. Sí, 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 sí. Muy interesante. Experiencia es mucho. Sí, sí, sí. Hay que vivir mucho, hombre. Idiomas es muy importante para este. Sí, sí, sí. Porque sí, es diferente. Yeah, different way to look. Sí, 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 sí. Perspectivas diferentes. Sí, sí, perspectiva. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Benjamín, porque a mucha gente le da mucha vergüenza cuando no domina bien un idioma, pero has estado fabuloso. Muchas gracias, mil gracias. Y chicos, pues nada, hay que ser un poco más como Benjamín y hablar así sin vergüenza, porque estamos aprendiendo y ya está. Y con eso, de Bristol, os voy a decir adiós. Hasta luego. Adiós, chicos.